¡Hola a todos! Soy Don PJC y esto es Minecraft. Sí, señores, estamos aquí en el modo este de un jugador en el cual, pues, ya sabéis que es la dificultad máxima, ¿no? De este juego. Cuando mueres, se termina la serie. Y bueno, estoy aquí en el menú antes de nada porque, ojo al dato, Minecraft Realms, no sé muy bien lo que es esto, me he creado aquí Kratos con U, me mola mucho el nombre. Desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, novedades de Minecraft. La verdad es que no entiendo muy bien esto, pero parece que puedo crear como una especie de servidor o algo así y compartirlo. Y entonces podría incluso jugar con un servidor, o sea, jugar con suscriptores o con gente que no sea ni siquiera suscriptor, amigo o lo que sea. Y eso es muy interesante. Creo que en el propio mapa que yo creé, lo cual para una futura serie es muy interesante. Pero bueno, estamos en modo extremo, por cierto, estas pruebas son simplemente de algunas cosillas que quiero comenzar a subir muy épicas, pero bueno, eso ya vendrá porque cuesta bastante trabajillo. Pero bueno, esta noche, por lo que he podido ver, y ojo porque he recibido unos cuantos comentarios, muchísimas gracias por el apoyo. ¿Y cuál es el objetivo de la serie aparte de sobrevivir? Cargarnos al dragón, ¿no? Que es como se terminaría el juego, aunque creo, tengo entendido que luego hay otro mundo o algo así. La verdad es que no tengo casi nada de idea. Pero bueno, a ver, me habéis dicho que con este mod, o sea, perdón, con estas texturas, pues no puedo ver lo que viene siendo el, ¿cómo se llama? La hoja esta de crafteos. No me acuerdo ahora mismo del nombre. También me habéis dicho que cuando golpeo, ¿vale? Vale, se ve que el hacha, mira, fijaos. Golpeo y el hacha ya no vuelve. Vale, pues cuando vuelve es cuando ya puedo golpear otra vez. Porque ahora, por ejemplo, quitaría uno de vida. Así que no sería óptimo. Con la espada, al ser más ligera, pues, como veis, puedo disparar más rápido. O sea, la cadencia es un poquito más rápido. Bien, todo esto, pues no me acordaba, la verdad. Así que nada, en cuanto a la textura, voy a dejar la que tengo, aunque no vea el libro de fabricación o como se llame. Porque realmente me importa nada. Voy a dormir. Bueno, no, 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 no. Voy a levantarme primero. Y abajo, bueno, he creado unas escaleritas. Así he salido antes a por madera. Así que guay, todo bien. Y así pues ya puedo ir un poquito más rapiduti. Os voy a enseñar lo que he hecho, que tampoco ha sido mucho. He ido un poquito más abajo porque creo que eso no lo visteis. Y ya está, prácticamente eso. He hecho mis túneles súper útiles que no me han dado nada. Y prácticamente, esto está más roto, pero porque lo he roto más, o sea, no porque me haya encontrado yo ni carbón ni nada. Como veis, hacía pues, dejaba unos tres huecos, ¿vale? De piedra, y entonces pues picaba. ¿Para qué? Para hallar un poquito más de porcentaje o de probabilidad de que saliese alguna mena. Además, estamos en la altura 19. Ahí lo podíais ver. Por cierto, esto es lapislázuli. No sé muy bien para qué sirve actualmente, porque o igual no es lapislázuli. Sí, que lo es. Vale, es que la textura parecía que era como arcilla o algo así. En fin, vale, pues lo pillo todo. Realmente no sé muy bien para qué cojones es o qué utilidad tiene. Importante, porque me parece que para colores y demás, pues ok, pero realmente una utilidad no creo que tenga. Por otra parte. Uy, por cierto, se escucha de fondo un momentito. Voy a quitar el sonido por el otro lado. Vale, perfecto. Por otra parte, es que realmente no sé muy bien eso, qué utilidad tiene. Pero bueno, no me preocupa mucho tampoco. Y yo creo que es que quiero un poquito más de hierro, tío. Necesitaría minar un poquito más. Además, pillar las cosas de diamante serían interesantes. También voy a intentar buscar algún pueblo o algo. Simplemente por aventura, ¿vale? Pero ya digo, el objetivo aquí fundamental o principal, por así decirlo, sería el de ir al Nether. ¿Al Nether? No, al End. ¿No? Al End, sí, creo que era al End. Y pasarnos el juego. Ese sería el objetivo fundamental, ¿vale? Así que vamos a ver cuánto dura esta aventura, porque en cuanto muera por algún fail típico mío de que esté mirando a un precipicio y me caiga porque sí, o un creeper salvaje me empuje. Pues ya se verá cuánto duro. A ver, de momento, como digo, me parece bastante fácil. Voy a hacer mi estrategia. Oro, vale, ¿oro para qué? No sirve de nada. Realmente el oro, ¿para qué sirve el oro? Para las manzanas doradas. Bueno, en ese sentido sí es interesante. Por cierto, ¿esto se puede picar? No, ¿no?
Creo que no. Vale, pues picamos con el pico de acero, de hierro, ¿no? Acero no existe, creo. Así que nada, pillamos. Y ojo porque bastante, ¿no? A lo mejor eran dos juntitas. Hombre, preferiría lo que viene siendo un poquito de diamante, la verdad. Ojo, de diamante estaría muchísimo, muchísimo mejor. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, por favor? ¿Qué se le va a hacer? Vamos a poner una antorchita para ver mejor. Y creo que por aquí, pues no hay mucho más. A lo mejor hay alguna más cerca. Voy a mirar. Pero no creo. No, parece que no. Vale, por aquí habrá algo. Yo creo que tampoco. Vale, perfecto. Y por aquí la siguiente. Vamos allá. 2 o 3 minutitos así. A ver si encuentro algo más. Porque realmente el oro, pues como que no me interesa. Hierro, creo que debería encontrar dentro de poquito. Así que nada. Vamos a ver si hay un poquito de suerte. Y encuentro. Si no, también podría salir por otra parte. Pero bueno, ahora mismo es de noche, así que podemos aprovechar la noche, no dormir y encontrar, como estáis viendo, hierro. Como veis, mi estrategia de 3, ¿vale? Pues sirve. Aquí no se ve, pero en el siguiente sí. Como veis, si yo hubiese picado por aquí, hubiese dejado 4 cuadraditos, ¿vale? 4 bloques, pues no lo hubiese visto. Que ya es mala suerte, pero hey, puede ocurrir. Tampoco es tan mala suerte dentro de lo que cabe. Así que nada, vamos a poner la antorchita para que podáis ver mejor todavía. Y pillamos esto, sí señor. Y con esto ya nos podemos crear pues botas, más espadas, más materiales. Y perfecto. Yo lo que hacía siempre era utilizar un pico de hierro finalmente, porque total era más rápido y al final encontraba más hierro, ¿no? O sea que perdías 3 de hierro, pero al final te merecía la pena porque la velocidad era mayor y todo el rollo. Así que no sé, eso es lo que hacía yo antes. Pero bueno, ya comenté al principio del capítulo anterior, si no recuerdo mal, que tenía una serie o quería hacer una serie. Creo que empecé el primer capítulo, pero no sé qué pasó. Fijaos que encontramos un poquito más de mena, sí señor. Con esto ya me podría alargar yo de aquí. Ojalá encontrara un poquito de diamantes, pero ya veo que no. Ya veo que no. Vale. Por aquí no hay más nada, ¿no? Ok, pues simplemente voy a buscar por aquí otro poquito. El pico este ya se está deteriorando. Sí, señor. Y prácticamente, mira, por aquí también puedo buscar algo más. A ver si hay. En serio, lo digo, diamante no estaría nada, nada mal. Sabes que yo antes no creía que, la primera vez que jugué, pues no sabía que existía el diamante. Yo tardé la misma vida en encontrar diamante. El carbón, paso un poquito de él también, ¿eh? Paso un poquito entre los árboles y demás. Que no sé si lo habrán quitado, pero la gente antes utilizaba carbón. Por si acaso voy a probar, a ver si hay suerte. Pero no creo. Nope. Vale, ok, pues nada, vámonos ya. Ahora sí que sí. Vámonos para arriba, que ahora, por cierto, nos vamos a ir súper rápido. Porque fijaos, madre mía, ¿eh? Esto es otra diferencia de estar saltando todo el rato. Que ahora, por cierto, Minecraft, ya simplemente con ir para adelante ya te sube los bloques, si no me equivoco. Aunque eso lo desactivé porque era muy, muy molesto. al menos para mí. Vale, pues puedo poner esto por ahí, esto por acá. Y como quiero que esto sea un poquito más rápido, la verdad, pues lo voy a meter por aquí. Mientras tanto, voy a meter lo que viene siendo un poquito de carbón. Pues un poquito por aquí, otro poquito por acá y otro poquito por acá. Y mientras se va haciendo, pues vamos a pensar qué hacemos. A ver, tengo dos espadas. Por cierto, creé picos. Que ya tengo este y este otro pico, así que guay en ese sentido. Hachas, creo que tengo una. ¿O tengo más? No, tengo tres. O sea, una locura. Una locura. Y como veis, se gastan. O sea, cuesta que se gasten. En cuanto a las espadas de hierro, pues están bien. Tienen 6 de daño de ataque. El hacha, llámame loco, tiene 9. Ojo, ¿vale? Porque no está nada mal. Tendríamos que saber. Y eso sería muy interesante saber la vida de los mods, ¿vale? De los enemigos. Sería muy interesante saberlo, más que nada porque así, bueno, pues podríamos, por ejemplo, mira tu libro de recetas, que por cierto aquí no sale el libro de recetas porque me habéis dicho que está, bueno, está bugueado, ¿no? Por las texturas. Pero me da igual porque de momento me conozco todo y, bueno, siempre puedo volver a la versión antigua, ¿no? Del pack de texturas. O sea, siempre lo puedo quitar y sin problemas.
Pero bueno, lo que estaba diciendo que era, que se me acaba de olvidar, me cago en Panini. Ah, sí, el daño de los enemigos, o sea, la vida de los enemigos más bien. ¿Cuánto tiene un creeper? Por cierto, salí y me cargué un creeper, por eso veréis por aquí esto, pólvora. Y también me cargué a un arquero, a un esqueleto, que son chungos, ¿vale? Me dio dos o tres flechas y me quitó todavía bastante corazones. Y ojo porque estaba protegido. Así que ojo, cuidado con eso porque quitan bastante vida. Bien, tenemos 14. Yo creo, llámame loco, que estamos de sobra. Estoy por hacer un hacha, llámame loco, pero lo voy a hacer. Fijaos cómo mola el hacha nórdica aquí, ¿eh? Mola un huevote. Lo vamos a cambiar por aquí. ¿Y qué más vamos a hacer? Una bota ya de paso, ¿no? Y también un casco. Y me quedan dos. Para un cubo quizás. Voy a quitarme esto y vamos a quedarnos totalmente de hierro. Pues no sé, no sé. Como digo, siempre me podéis poner en los comentarios que, bueno, lo que pensáis, ¿no? Al respecto de la serie y todo el rollo. Como digo, el objetivo es acabar con el dragón, conseguir el huevo. Y el huevo no sé para qué era. Es que nunca me carga el dragón, creo. O me lo cargué, pero en plan creativo, simplemente por verlo. Nunca me ha llamado la atención, ¿vale? El finalizar Minecraft. No era ese el objetivo que yo tenía cuando jugaba en Minecraft. En fin, tenemos un montonazo de piedras. ¿Vale? He optado a utilizar madera como escalera en vez de piedra porque digo, bueno, y si me creo una casa, será de roca, ¿no? Mejor. Así que prefiero quedarme roca. Además, es muy fácil de pillar siempre. Y eso, prácticamente. Tenemos muchos recursos que nos costaría trasladar. Ya es de día, así que podemos mirar un poquito. Vamos a fijarnos que tiene 9 de daño. Ojo, porque tiene el mismo daño que la de piedra. Solo que tiene un poquito más de velocidad. Eso está guay. ¿Vale? Eso está guay. Un poquito, pero es muy poco. 0,9 y el otro es casi el doble. 1,6. Normal que haya tanta diferencia. Y puedo hacer, amigo, es que hasta para sacarla tarda exactamente el mismo tiempo. Pues aquí podría ser interesante el, a lo mejor, pegar varias veces, largarse y rematar. No sé. La verdad es que no tengo ni idea. Pero bueno, esta hacha realmente me va a servir para pillar madera bastante rápido. Así que tampoco es problemático. Vale, vamos a quitar esto. Ya este día. Perfecto. Vamos a ver si no sale ningún creeper. Me voy a poner los auriculurus completamente. Vale, perfecto. Escucho bien. Y ya está. Mira, un esqueletillo por ahí. Vais a ver lo que quita el mamoncín. Y vamos a ver ya de paso. Vamos a ver ya de paso. Dos. Vale, de dos golpes. De dos golpes me lo cargo. Claro, estupendo. Entonces, ¿qué pasa? Si spameo, como decís, si spameo mucho el golpe, el ataque, pues no me lo cargaría de dos golpes. Vale, perdonad por el cortecito, pero me he tenido que ir y vamos, ya estoy grabando al día siguiente. O sea, ha pasado un día, pero no un día de Minecraft, un día de la vida real, en fin. Vamos a ver, no me acuerdo muy bien lo que estaba diciendo, lo siento, pero bueno, tenemos al menos lo que vienen siendo armaduras, estamos más o menos completos, nos hemos cargado creo que a un esqueleto, igual un lobo estaría bien para, no sé, para protegerme un poquito si acaso, y realmente el objetivo de este juego, como digo, es ir a por el dragón. Para ello, ¡guau! ¡Qué coñazo, ¿no? Para ello creo que necesito pillar Endermans. Y creo que solamente están por la noche, ¿no? Tengo que mirar cómo. ¡Guau, chaval! Por cierto, ahí hay calabazas. Interesante. Vale, vamos a explorar un poquito. Un poquito solo. Mira, una cueva. Eso me interesa para seguir, bueno, pillando un poquito más de materiales. Vamos a pillar esto. Ok. Y ok. Perfecto, sí señor, a topo. Muy bien, pues vamos a pillar todas. Me gustan las calabazas, la verdad, en este juego. Bastante. Y nada, pues las voy a pillar. También voy a pillar un poco de vaca ya de paso, ¿no? O puedo hacer una granjita y todo el rollo, ¿no? Que tampoco estaría mal, la verdad. No estaría mal eso. Nos podríamos colocar, pues, por aquí, ¿no? Una casucha y todo el rollo. Ya sabéis, tampoco tengo mucha prisa en esta serie, tampoco tengo ganas de morir pronto. Así que cuanto más tarde vayamos a por
El dragón mejor, porque yo estoy, no sé por qué, pero me veo incapaz de matar al dragón. O sea, no sé. Pero bueno. Tenemos aquí un bosque, bueno, estamos rodeadísimo de bosque. Vamos a ir a esa colina, vamos a investigar un poquito y vamos a subir a una altura para contemplar todo el paisaje un poquito mejor. Por cierto, aquí había una cueva, ¿no? No, la cueva estaba por el otro lado, aunque aquí también la hay. Vale, no debo perder, no debo perder el lugar de mi casa. Mi casa, mi casa. Vale, aquí está la cueva. ¡Oh! Hemos encontrado gratuitamente aquí un poquito de hierro, el cual pues vamos a pillar. Claro que sí, hombre, por favor. Hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Vamos a poner una antorchita. En plan, esto ya está mirado y también para que veáis mejor. Sobre todo por eso último. Vale, hay. ¿Cuánta he pillado? ¿5 o 6? Vale, no creo que haya más, ¿no? No. Muy bien, por ahí tenemos también un poquito de carbón. Voy a pillar un poquito de carbón total. ¡Por los loles! Venga, sí, un poquito, ¿no? O sea. Además me da experiencia, que. La experiencia realmente me da un poquito igual. Pero bueno, para encantar lo que viene siendo una espada y todo el rollo, que no sé si al encantar a lo mejor también ahora hay velocidades o algo. Por cierto, curioso que solamente haya dos. Es raro, 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 raro. Pero bueno, parece que sí, solamente había dos. Vale, y esto nos conduce a otra zona. Nos comunica a una vaca. Hola, vaca, ¿qué tal? ¿Qué tal, vaca? Vete a tomar por. Cool, vaca. Es que en serio, esto me tengo que acostumbrar. Es que el pico también tiene una velocidad, ¿no? Claro. Ah, amigo, bueno, has tenido suerte, vaca. Has tenido suerte. No me vaciles, ¿eh? No me vaciles. Bueno, en fin. Vamos a ir a la colina, como decía. Así que esto está lleno de vacas, ¿eh? Eso me mola. Me mola cantidubi. Como digo, el hierro es súper importante porque seguramente a lo largo de los capítulos y demás tendremos que hacernos pues diferentes armaduras de nuevo, de hierro y demás, así que porque se nos irán desgastando un poquillo, así que nada, madre mía, aquí el parkour que me estoy haciendo. Muy bien. Por cierto, no sé si lo dije antes, pero muchísimas gracias por todo el apoyo que ha tenido la serie y por ello pues igual me pongo a subirlo un poquito con más. ¡Ey! Con más velocidad, ¿no? Muy bien, pues ya vemos un poquito. No, no me he puesto al final el Optifine, por cierto. Mira, ahí vemos mar, playa. Ok, sí señor. Y por ahí, ojo. Vale, parecía que iba a haber como una especie de brecha o algo, pero no. Parece que no. Vale, yo vengo de ahí. Y. Por ahí hay más cosas. Hay laguitos y demás. ¿Dónde me podría ubicar? ¿Dónde me podría ubicar? ¿Allí hay fuego? ¿O me lo parece a mí? Mira, ahí hay árboles de estos grandes en plan selva. Y ahí hay un pueblo. Vamos a ir al pueblo. ¿Qué cojones? Vamos a ir al pueblo. Aunque, uy, que me mato. Aunque, la verdad, no sabría yo si sería conveniente irnos ahora mismo, la verdad. Pero bueno, madre mía, me hago daño con nada de altura. En fin, vamos a comer un poquito importante, que luego aparece un creeper y me mata, y no es plan. Así que, venga. Perfecto, no hace falta más comida. Nos recuperamos ya de paso un poquito, y perfecto. No voy a matar vacas de momento, porque tampoco hace falta. Así que, guay. Tenemos por aquí arena, que tampoco nos hace falta, aunque podríamos hacer una casa de arena, o de arenisca, ¿no? Lo cual pues tampoco estaría mal. Vamos a pillar un poquito de madero. Así que venga, vamos a ello. Ya sabéis que me gusta cambiar las palabras, ¿no? Madera, pues le digo madero porque me da a mí la gana. Así tal cual. Muy bien. Y por aquí también voy a pillar un poquito más para palos. Total. Esta madera nunca me ha gustado, la verdad. Pero nunca, 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 nunca. Y eso. En fin, vamos al pueblo rapiduti. Vamos a ver si no hay ningún problema. Más arena por aquí. Ahí no sé, parece que no hay nada. Parece que hay mar o algo. Ah, no, no, no. Hay aquí un sitio despejado. Ok, vale. Tenemos lo que viene siendo la herrería, ¿no? Y todo. ¡Cultivos! Claro que sí. Claro que sí. Papel por esmeralda. Y la esmeralda nos podría servir para canjearlo por. Imagínate, diamantes. ¿Te imaginas? Estaría muy guay. Mira, trigo, 20 de trigo, que es bastante fácil. 23 de carbón, que es mucho más. Bueno, que también es muy fácil. 10 de cuero, o sea, vale, sí. Y la pregunta es:
Las esmeraldas, ¿para qué las quiero, no? Porque me parece que son para intercambiar. La verdad es que en cuanto a intercambiar, ey, no está nada, nada mal. Porque me puedo hacer con muchas esmeraldas. Así que igual intento hacer eso. Mira cuántas manzanas. Eso está guay. Por cierto, esto es obsidiana. Tenemos para portal al Nether, ¿sí? Y tenemos también dos picos más de hierro. La verdad que nos ha venido fenomenal. Y esto me lo quedo, chaval. Vale, ok. Un calamar por ahí. Está anocheciendo, vámonos. Vámonos de aquí ya. No sé si debería quedarme por aquí, incluso. Me da un poco de mieduti. Es más, necesitaría lana incluso. ¿Y dónde pillo aquí lana ahora mismo? No hay ovejas. Ahí no habrá una cama o algo, ¿no? Podemos tener problemas, ¿eh? Podemos tener problemas y no queremos eso, ¿a que no? Vámonos de aquí, compañeros. Vámonos de aquí, vámonos a casa. Y vámonos rapiduti. Anochece muy rápido. En cuanto se está empezando a poner el sol, empieza esto a anochecer. Que da gusto, compañeros. Vámonos, 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 vámonos. Mira, pillo un poquito de árboles. Vale, nada por aquí, nada por allí. Espero encontrar ahora mi casa rapiduti. Vamos a comer un poquito, que es el momento. Vamos a colocarnos el hacha mismo. Y aquí estaba mi casa, aquí estaba mi casa. Corre, 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 corre. No veo ningún mod. Así, mod, no, mods, como se digan. Y estamos a salvo. A no ser, vale, no, que se hayan colado y aparezca un creeper por la espalda, que no sería la primera vez en Minecraft. La verdad sea dicha. En fin, ahí está y genial. Oh yeah, sí señor. No, en serio, no ha salido nadie, no ha salido nadie. Como ya sabéis, esto cómo se miraba. Opciones. Dificultad difícil. No hay mayor dificultad porque tampoco es que se pueda. Pero bueno, que estaría bien, por cierto. Estaría bien que... Bueno, siempre te puedes quitar equipamiento, pero es que eso es poner mal al juego. Es como Pokémon, ¿no? Pokémon es muy fácil, sí. Es que siempre puedes hacer que el Pokémon que se te muere ya se te muere para siempre. Pero no es algo del juego, es algo que tú estás haciendo. No te lo está haciendo el juego, que es lo que debería. Pero bueno, como digo, vamos a ver qué hacemos. Tenemos que hacernos una casa, así que yo creo y veo más o menos prioritario el hacernos una casa. Como digo, también tenemos una lana, la cual pues va a ser... Mira, la voy a pillar y me voy a crear otra cama. La cama aquí realmente no sirve para nada. Porque te matan y ya no vas a reaparecer. No es respawn, no es punto de respawn, ¿no? Como en otro modo de juego. Pero nos sirve para evitar la noche. Y eso sí es interesante. Hablando de interesante, vamos a colocar... sí, vamos a colocar esto. Pim, pam. ¡Epa! Y ya está. Muy bien. Muy bien. Voy a poner uno más de aquí, que yo creo que será suficiente. Bueno, incluso podría poner esto, total, si hay madera de sobra. Así que yo creo que con esto podríamos. Muy bien. Muy bien, la verdad. Muy bien. Vamos a ordenar esto un poquito igual, ¿no? ¿O qué? Vale, me quiero largar de aquí, me quiero largar al pueblo, compañeros, ¿vale? O sea, tal cual. Tal cual. Esto para mí. Y podría ponerlo en el suelo, total. Así no ocupa tanto espacio. Me está gustando eso de colocarlo en el suelo. A ver, esto cómo va. Perfecto. Y vamos a empezar a pillar cositas. Pero antes quiero terminar esto, así que venga. Tenemos obsidiana. No sé cuánto hacía falta obsidiana. Era 1, 2, 3. Eran dos, dos arriba y luego eran cuatro por cada lado, ¿no? Creo. O sea, unos 12. No estoy seguro. Igual más. Igual más. Vale, lo otro que iba a poner, que es lo que era, era la mena de oro. Ahí está y ahí está. Muy bien, aprovechamos el calorcito y a lo mejor con un brote solo, pues se hace, ¿no? LOL. Pues sí, se hará. Ahí está, sí señor. Esto para mí también. Y ya está, sí señor, por aquí no tenemos más nada. Mira tu libro de recetas, me cago en panini con el libro de recetas que me habéis dicho que está por aquí, pero yo no lo veo. Me da igual, la verdad, me da igual porque lo sé todo. Y si no, tengo el móvil para pillar algunas cosillas. Muy bien, es más, además hay aplicaciones, ¿no? Para eso. Vale,
Vamos a estructurarnos un poquito porque va a hacer falta. Tenemos también carbón, voy a juntarlo todo. No tenemos mucho carbón, eso es cierto. Debería quizás dedicarme un poquito más a minar y en el capítulo que viene a construir, ¿no? Creo yo. Creo yo. El pueblo, me gusta el pueblo, me voy a situar en una zona cercana al pueblo, igual me instalo ahí una especie de casa. Vale. Y nada, voy a minar por aquí un poquito a ver si encuentro algo interesante. Yo qué sé, estaría bien eso. Aunque me da a mí que no, pero bueno. Mira, arena. Ok. Bueno, arena no, tierra, perdón. Yo es que confundo esas cosas. Mira, tío, no, me voy a volver. No tengo ganas, no tengo ganas de ponerme a picar, la verdad. Epa, 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 epa. ¿He visto aquí algo raro? No, no. Vale. Me había parecido. Muy bien. Pues vamos a empezar a romper cosas porque estoy muy loco. Ahí está, sí señor, pilla casi todo. Y vamos a pillar aquí esto, esto fuera y vamos a ver, ahí está. Uno por aquí, otro por aquí y vamos a empezar a dejar bloques por aquí. Bloques, todos los bloques. O lo que nos dé bloques. Calabaza también, esto también. Fuera, fuera. La lana realmente tampoco sé ahora mismo qué utilidad tiene. Había algunos mods muy interesantes, pero bueno. De momento yo creo que esto está bien por ahí, esto también lo voy a dejar, total. Y por aquí puedo dejar, por ejemplo, algunas cosas como recursos y demás. Comida, también podría ser interesante el dejarlo ahí. Vale, voy a dejar también esto. Esto me lo voy a quedar, total, porque siempre va a estar conmigo. Esto también, el palo también, ¿por qué no? Bueno, esto nada. Que aquí hay un montón de cositas todavía. Vale, perdonad, pero esto voy a tardar un ratillo, pero bueno, es lo típico, ¿no? Para ver todos los recursos que tenemos. Realmente lo que viene siendo la andesita, que tú me dirás para qué sirve. No creo que me pueda hacer un hacha de andesita, ¿no? Aunque debería poderse, pero bueno, en fin, no creo. Filete crudo, vale, lo pondré por otra parte. De aquí yo creo que todo bien. Voy a dejar el carbón también por nada. Mejor me lo llevo. Mejor me lo llevo, sí. Y aquí pues sí que voy a dejar el de esto, todo esto. Muy bien. Vale, esta espada realmente la voy a dejar por aquí, la voy a tirar porque no me sirve de nada. Fijaos que tiene 5 de daño cuando esta ya tiene 6. Que tampoco es que sea una mejora muy significativa. Es uno más, ¡ey! Pero la velocidad, 1,6, 1,6. O sea, no mejora casi nada, tío. Aunque, ¿qué pesa más? ¿La piedra o el hierro? Ahí también podrían jugar con el peso, ¿no? Del tipo del mineral y todo el rollo. Pero bueno. Vale, más cosas. Por aquí que tenemos más bloques. Venga, ¿por qué no? Voy a pillar todo. Ahí está, perfecto. Y ya está. Ahí prácticamente esto ya está. Ya está hecho. Creo. Mierda, creo que había una mochila. Lo dije en el capítulo anterior, si no me equivoco. Que se podía hacer una mochila. Ah, amigo, espérate, 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 que se me acaba de ocurrir cómo hacerlo. Se me acaba de ocurrir cómo podría ser. Vale, o con cuero, a lo mejor es con cuero. Vale, si quito esto, se ha caído el. Se ha caído, sí, vale. Bueno. Vale, tengo 12 de cuero. Igual así sí es. Igual no existe la mochila, ¿vale? Y son de algunos mods. Qué va, tío. Tenía esperanzas. A lo mejor falta aquí una mesa de crafteo. No, no lo sé, tío. No lo sé. ¡Ue! Ah, vale, pantalones normales. Bueno, da igual, ya lo descubriremos. Tampoco. Bueno, sí que es necesario, ¿no? Está lloviendo. Vale, me interesa dormir entonces porque si la lluvia no termina y se hace de día no podré dormir y con la lluvia pues ya sabéis que siguen saliendo enemigos, así que eso no mola. Bien, escalera de mano, tal, espada, ok, lo voy a dejar por aquí. Todo lo demás yo creo que se podría guardar aquí. Vale, todo esto también y ya no me cabría más. Perfecto, ahora hay que ver las cosas que son de utilidad y las cosas que no son de utilidad. Muy bien, pues vamos a pillar las cosas que son útiles. Útil, 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 útil. Comida también es útil, esto también. Esto no es útil, pero me lo voy a llevar. Esto será útil también en un futuro, bueno, quizás. El cofre también, esto también, esto también. La pila azul, y bueno, venga, porque es importante todo el rollo. Y yo creo que más o menos ya está. La semilla siempre la puedo pillar más adelante. Y todo el rollo, el hacha, pues. Bueno, la voy a mantener. El pico también. Y lo demás, flechas, podría ser interesante también. Y esto es fácil de hacer. Así que
No creo que tenga problemas. Vale, la pólvora también es un recurso. Ah, paso, tío. Mato creepers y ya está. Por otra parte, el cuero y demás lo podría dejar perfectamente. Esto no, esto me lo quedo, esto me lo quedo. Y vale, y ahora tenemos un montón de bloques para llevarnos. Bien, yo creo que lo importante aquí es mirar. Así que voy a hacer un pequeño cortecito. Vale, pues nada, me cago en Panini. No encuentro cómo hacer una mochila. Así que no habrá mochila, supongo. En fin, tendremos que dar una vuelta, digo yo. Y ya está, no pasa nada, total, es un caminito. Y además podemos ir pillando cositas y demás. Así que voy a terminar entonces de pillar igual el cofre. Sí, esto me lo voy a pillar, esto totalmente también. Y la espada, no, esto también. Vale, ok. Ok, me pillo el cofre y ya está. Vamos a dormir. Solo puedes dormir por la noche, no me digas que se ha hecho de día con tanta tontería, colega. Y yo, tío, ¿cómo? ¿Pero qué es de noche, colega? ¿No es de noche? Me cago en Panini, chaval, que no te... ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora, tío? Pero si estoy escuchando hasta zombies y todo. En serio, tanto he tardado yo en la tontería esta, pero si era de noche, he venido para acá y no ha podido volverse de día. O todavía no ha anochecido. Igual es eso, pero lo dudo. Uy, escucho ruidos extraños, no me gusta nada eso. Bueno, pues nada, vamos a minar un poco, total. Si es que me cago en Panini, tío. Venga, sí, es que me cago en todo. Ahora no puedo llevar más recursos. No me deja dormir. No me deja dormir, tío. Pues qué fastidio. Bueno, vamos a aprovechar el día entonces. No me mola eso, pero bueno. Bueno, voy a continuar por aquí, total. Y vamos a ver qué hacemos. A ver si encontramos... Hombre, lo suyo sería encontrar diamantes, así que me voy a ir más para abajo y a ver si al menos encontramos diamantes. Que molaría. Por cierto, hablando de diamantes, sí tengo aquí todos los picos de hierro, porque si no, no podría pillar el diamante. Podríamos incluso bajar un poquito más, ¿no? Porque supuestamente mientras más abajo, más diamantes y todo el rollo. Así que en ese sentido, ¿por qué no? Estamos en la 19. Así que, venga, vale, ok, vamos a bajar un poquito más. Total. Vamos pillando un poquito más de recursos, no muchos tampoco, porque... Porque tampoco tengo mucho espacio, pero bueno. Venga, 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 venga. Voy a acabar con los picos estos de piedra, total. Aunque sea un poquito más lento, tampoco creo que pase mucho. Muy bien, pues vamos con antorchita de nuevo y a seguir. Vale, ya tenemos que estar, bueno, cerquita, ¿eh? De la placa madre, de la tierra madre, ¿cómo se decía? De la roca madre, no me acuerdo cómo se decía. O el nombre que tenía. Ahora me suena más a ordenador. Placa madre. Mira, ahí está. Vale, perfecto, pues... Más o menos por aquí ya podría empezar yo a investigar y a ver qué es lo que hay, ¿no? No me llama del todo esto, pero bueno. Y no sé si mi teoría es que de verdad que antes funcionaba, ¿eh? Antes funcionaba por completo. Ahora igual estoy teniendo o mala suerte o no funciona ya. Nada por aquí. Y nada, por aquí, ¿vale? Contamos tres, ya sabéis, uno, dos y tres. Y aquí, vamos a poner una antorchita y aquí debería empezar otra vez a picar. Y aquí debería encontrarme algo, ¿vale? Supuestamente. Pero no, no hay nada, me cago en Panini, tío. Y por aquí, nada, estos son como, me recuerda esto, uy, me recuerda esto como a las cajas, ¿no? De las típicas cajas estas que ponen ahora en todos los juegos y todo el rollo, ¿no? En plan, uy, ¿qué me saldrá? Pues lo mismo, a ver si pico por aquí, ¿qué me saldrá? ¿Qué me saldrá? A ver si me sale el hierro, el diamante. No,
Pues va a ser que no. Y aquí, a ver, a ver, a ver, a ver. Y no sé, es como. Vale, ahora no, pero en la siguiente seguro que me sale. En plan, la esperanza esa, ¿no? Pero bueno, a ver. Vamos a poner esto por aquí y esto por aquí mismo, sin orden alguno. Vale, y por aquí mismo. En serio, debería haber algo por aquí, tío. O sea, no puedo tener tanta mala suerte. ¡Ay! ¡Oh! Vale, oro. Solo oro. Y carbón. Vamos a pillar carbón, que lo necesito un poquito, así que guay. Y guay. Al menos, al romperme. Cuando se me rompe el pico, al menos. Pues. Hay un espacio más, ¿no? En el inventario, así que dentro de lo que cabe. Tampoco está mal que usemos este pico que el otro. Vale, un poquito de redstone. Redstone, molaba. Ahora ya tiene muchos usos, ¿no? Si no me equivoco, ahora ya se pueden hacer locuras con redstone y todo. Pero, hey, vamos a pillar redstone porque sí que me interesa, por cierto. Ahí está, ilumina. Me interesa el resto, me interesa el resto. A ver si podemos hacer un circuito, una trampa o algo. Yo creo que molaría, ¿no? ¿Qué opináis? Dejadme en los comentarios si os gustaría que creara trampas. Acabo de comer y no sé por qué estoy un poquito ronco. Pero bueno. Vamos a pillar por aquí esto y no voy a tener para todo. Vale, bastante oro, ¿eh? Me estoy encontrando. Yo recuerdo que cuando yo encontraba oro, encontraba 3, 4, como mucho. Fijaos todo lo que he encontrado de oro. Como digo, el oro realmente a mí como que no me llega a interesar mucho. Porque, bueno, para las manzanas solamente, ¿no? Total. Vale, esto no puedo pillarlo. Vamos a tirar algo como, por ejemplo, el bote mismo, ¿no? Total, por mar no vamos a ir hasta dentro de un buen rato, así que. O mucho tiempo, es verdad, salía muchísimo redstone. Eso está bien. El redstone me servirá para crearme, obviamente, antorchita de redstone y todo el rollo. Vale, pues vamos a continuar un pelín, un pelín, un pelín más. Y lo dejamos, mira, ¿lo ves? Este pelín es lo que yo quería continuar. Genial. Perfecto, voy a poner antorchita para que se vea mejor. Y ya está. Perfecto. Por aquí uno más. Y punto. Esto no puedo pillarlo, pero bueno, me quito el pico, por ejemplo. Ahora me lo quitaré. Antes voy a terminar de investigar por aquí, que a lo mejor hay diamante, llámame loco. Pero ¿por qué no? Podría haberlo, pero no, no lo hay. Me cago en Panini, tío. Y por aquí enfrente también podría haberlo, pero no, no creo. Sería un poco raro. Pero ¿qué se le va a hacer? En fin, fuera esto y pillo también esto. Ok. Pues vale, ya tenemos un poquito más de recursos, otra vez 7. Así que perfecto, vamos a ir dejando esto que se cocine y todo el rollo mientras llevamos recursos de un sitio a otro. Y ya está, y lo dejamos por aquí, ¿no? Creo yo, creo que está bien. Así que nada, yo creo que voy a grabar otro vídeo más, pero aún así comentadme en este vídeo qué es lo que querríais. Para que yo en el próximo del próximo. Sigue lloviendo, tú. Vale, vamos a poner esto a calentar. Eso antes de nada. Vamos a poner una ahí y otra por aquí. Vale, y ahora vamos a dormir. Solo puedes dormir por la noche, pero. Ay. En fin, lo vamos a dejar aquí. Ahora sí que sí. Espero que os haya gustado. Como siempre, en el próximo capítulo, si no sigue siendo de noche y sigue y deja de llover, pues saldremos a nuestro nuevo hogar, ¿vale? Saldremos de las cuevas y nos crearemos, bueno, y viviremos junto con la aldea. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado como siempre. Un saludo y hasta más ver. Adiós.